Ingrese a la página www.utemachala.edu.es. Para agilitar el ingreso se ha dispuesto los siguientes accesos. Página web de la UTEMACH, sistema integrado a la UTEMACH, soporte en línea donde podrás despejar tus dudas con el departamento de informática. Gestión de turnos, si ya te matriculaste debes separar tu turno aquí. Proceso de matriculación, donde encontrarás requisitos y modelos de solicitud. Este tutorial lo va a guiar en el proceso de matriculación. En ese caso, la opción a utilizar es el SIUMACH. Si usted no recuerda su contraseña, debe utilizar esta opción para que se le envíe un correo de recuperación de clave. Si necesita cambiar de email, acérquese al departamento de matrícula con su cédula para que se lo actualicen. Coloque el número de su documento de identificación, ya sea cédula o pasaporte. Luego, digite su clave y haga clic en aceptar. Una vez dentro del sistema, diríjase al menú matrícula. Se le listarán tres opciones. Escoja la modalidad que le corresponde. En este caso, matrícula crédito 2010-2012. Esta opción es únicamente para las facultades empresariales y agronomía. A continuación, haga clic en matrícula, registrarme. En la parte izquierda visualizará la carrera, su estatus de gratuidad, promoción. A continuación, dé clic en el botón gestionar matrícula. En la sección detalle de asignaturas podrá elegir las asignaturas disponibles. Debe hacer doble clic sobre cada una de ellas y se le presentará un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar el paralelo de su preferencia, horario disponible, y de esta manera se le mostrará el docente asignado, cupo máximo, cupo mínimo y el total de matriculados, verificando así el cupo disponible. Una vez hecho esto, dé clic en el botón matricularme y se le solicitará la confirmación del proceso. Haga clic en aceptar, presentándosele el mensaje de matriculación realizada con éxito. Y la materia seleccionada se agregará en la sección denominada asignaturas, que está matriculado. Debe repetir este proceso hasta que se registre en todas las que estén disponibles. Terminado el proceso anterior, debe generar la orden de pago haciendo clic en el botón del mismo nombre y se le solicitará la confirmación de la acción. Haga clic en aceptar, le saldrá un mensaje indicándole el número de orden de pago y el menú donde accederla. A continuación, vaya al menú cuentas, mis órdenes de pago, consultar. Haga clic sobre el número de orden de pago correspondiente visualizando la misma. Debe verificar que toda la información sea correcta. Si le generó algún valor a pagar, debe realizar el depósito en la cuenta de la universidad colocada en la parte inferior izquierda. A continuación, haga clic en imprimir. Y se le presentará un mensaje recordándole la verificación de la información. Dé clic en aceptar e imprima su orden de pago.
Luego, debe imprimir su hoja de matrícula yendo al menú Matrícula, Hojas de matrícula, Mostrar. Se visualizará en la parte derecha un listado y haga clic en Imprimir en el ítem correspondiente, presentándosele preparada para la impresión. Debe revisar que toda la información contenida en la misma sea correcta. En caso de que alguno de los datos personales no coincida, puede dirigirse al menú Mis datos, Editar y ahí realice las correcciones pertinentes y cuando ya haya concluido, dé clic en Guardar. Y estos cambios se reflejarán en la impresión de la hoja de matrícula. Con esto concluye el proceso de matriculación en el sistema. El siguiente paso es realizar la validación en la facultad respectiva.